en esta edición de Mundo Cristiano. Un reconocido cantante de música gospel falleció tras contraer COVID-19. Israel reportó la cantidad más baja de casos de COVID-19 en las últimas semanas. Las iglesias de Latinoamérica luchan por disminuir el impacto social y económico provocado por la pandemia. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 200.000 personas en el mundo, dejando un gran vacío en varias familias. Ahora lo ha hecho también en el mundo de la música gospel tras la muerte del cantante Troy Sneed. A continuación, los detalles. La industria de la música gospel está de luto debido a la muerte del cantante de renombre mundial Troy Sneed. Según su publicista, Sneed falleció el lunes temprano en un hospital de Jacksonville, Florida, debido a complicaciones derivadas del coronavirus. Sneed ganó notoriedad después de una nominación al Grammy por su música en el álbum Higher de Youth for Christ en 1999. Al principio de su carrera, el cantante viajó bastante con un coro de Georgia e incluso apareció con el grupo en una película llamada La Mujer del Predicador, protagonizada por Whitney Houston y Denzel Washington. Como artista solista, Sneed lanzó 7 álbumes y lanzó varios éxitos, incluyendo Work It Out y My Heart Say Yes. El director ejecutivo de Rejoice, Mike Chandler, le dijo a Action News Jax lo siguiente: Troy fue como un hermano para mí. Era un hombre de negocios. Él era un esposo. Él era un padre. Era un líder de la industria, así que no es solo mi pérdida, es una pérdida para toda la industria. Era uno de los hombres más talentosos de nuestra industria. Lo más importante es que Troy era una buena persona e hizo un gran trabajo. El mundo lo va a extrañar. El cantante de música gospel Kurt Carr escribió en su cuenta en Instagram: la comunidad evangélica ha perdido un talento excelente en Troy Sneed. Mantenga a su esposa Emily Sneed, familia, amigos y todos los que fueron bendecidos por su música en oración. Por su parte, el cantante Hezekiah Walker tomó su Twitter para decir: lamento mucho escuchar el fallecimiento del artista del evangelio Troy Sneed. Te echaremos de menos, Troy. Te amamos. La vida de Reed es una de las tantas que se han apagado debido a la pandemia, pero en su caso ahora dejando una gran oscuridad en la música gospel. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Israel fue uno de los países más afectados por la pandemia en Medio Oriente. Sin embargo, esto no impidió que fuera uno de los más rápidos en recuperarse. En Israel los números han sido bastante esperanzadores en los últimos días. Esta nación pasó de ver un promedio de 300 casos por día de COVID-19 a 25 casos confirmados aproximadamente, lo que hace que esta nación ya esté en camino a levantarse a pesar de ser uno de los países más afectados en Medio Oriente por la pandemia. La razón principal, o las dos razones principales para eso, fueron detectar rápido o entender rápido que estamos en una crisis y tomar las medidas necesarias, y segundo, la distensión social, quiere decir mantenerse en casa. Uno de los elementos importantes en el control de la pandemia fue la transformación de las celebraciones culturales y religiosas, que en este país son particularmente importantes. Nosotros vamos a mantener las tradiciones, pero vamos a limitar los eventos públicos porque entendemos que la tradición es importante y la salud aún más, y para que volvemos pronto a la normalidad y que el año que viene vamos a poder celebrarlo como la tradición nos manda, tenemos que tomar algunas medidas difíciles pero importantes este año.
Gracias a esto, el gobierno aprobó recientemente el levantamiento de las restricciones impuestas para combatir el brote. Las tiendas israelíes han comenzado a abrir sus puertas y ahora las personas pueden salir de sus hogares a orar y hacer ejercicio. También los estudiantes de primaria, de primer a tercer grado, regresaron a la escuela en la mayoría de los lugares. Aún así, las autoridades entienden que la tarea no está terminada si los países amigos no han superado la crisis. Israel puede ser que está en una situación un poquito mejor, pero para que salga Israel de esa crisis necesita que salgan ustedes y que salgan todos los países vecinos y que salgan los países europeos y los países de Asia, porque la única manera de salir de esa crisis es salir juntos. Es por eso que este país se ha dado a la tarea de compartir con las demás naciones todos los avances en la lucha del virus. Bueno, creo que hay dos elementos muy importantes. Uno es la fe y el otro es la solidaridad. Y creo que es lo más importante en lo que nos hace tan fuertes y nunca perdemos la esperanza. Y creo que es un mensaje que lo podemos compartir con todo el mundo. La fe es una de las bases de la religión judía y del pueblo judío. Y la solidaridad es parte de nuestras costumbres. Y por último, Israel nos recuerda que nos están esperando para cuando la crisis termine. Y estamos aquí en Israel, en Jerusalén, los estamos esperando cuando termina la crisis y volvemos a la normalidad, cuando vuelven los vuelos y se abren los hoteles. Espero ver todos ustedes aquí en Jerusalén. Yo siempre decía que cualquier momento es un excelente momento para visitar Israel por la primera vez. Y también es un excelente momento para volver a visitar Israel. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¿Cómo están haciendo las iglesias para lidiar con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia? Le contamos los detalles al volver de la pausa. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Al igual que en diversas partes del mundo, América Latina se ha visto golpeada por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Pero, ¿qué está haciendo la Iglesia en esta zona para disminuir el impacto de la pandemia? Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos los cuenta en el siguiente reportaje. En América Latina ya se reportan más de 250.000 casos positivos del COVID-19 y un aproximado de 14.000 muertes. Pero la llegada del virus a suelo latinoamericano no solo ha afectado la salud de sus habitantes, sino también su economía. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo. En medio de este tiempo oscuro, la Iglesia Evangélica busca ser una luz. Hemos llamado a un tiempo de oración muy especial de todo el mundo latino, ¿sí? Incluyendo España, especialmente España, que están tan significativos los datos que tiene. Y esto por un lado. Por otro lado, en Nueva York en particular está siendo cada día una organización evangélica diferente, orando las 24 horas por el país. Panamá hace poquito acaba de hacer también una vigilia de 24 horas de oración. La Iglesia Evangélica también pone en práctica la ayuda a su prójimo. Las iglesias se están multiplicando para conseguir este,
elementos de higiene por un lado, pero de alimentación por otro lado, y repartir por cómo afecta la cuarentena a la gente que no va a trabajar y que por lo tanto no tiene recursos, especialmente tantos independientes. Y en este sentido también hay países que han acordado con el gobierno la ayuda. Por ejemplo, Honduras puso toda la alianza a disposición del gobierno para ayudar en esto. Y no solo Honduras, también El Salvador. Hay varios, ¿no? Varios países que están trabajando con el gobierno. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, grupos empresarios fuertes se dispusieron a hacer 1 millón de cajas de alimentos y entonces llamaron a la Iglesia Católica, llamaron a los judíos y a Siera, de parte de los evangélicos. Sin embargo, el pastor Proietti dice que las iglesias se están enfrentando a algunos retos en medio de esta emergencia. Esto se lo dijimos al presidente argentino, que no hay ingreso ni por ofrendas, porque no hay culto, ni por el trabajo de cada uno. Se le hace mucho más difícil al pueblo evangélico ayudar. Lo está haciendo, sea a través del gobierno o sea con los recursos propios, en los comedores, en la asistencia a los necesitados. En general, pero digo, el problema es para todos igual, porque la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena, obliga a que todo se quede en su casa y no se puede realizar trabajo. Pese a la dificultad económica, las iglesias están buscando ayudar de otras maneras, obteniendo como resultado un crecimiento exponencial del evangelismo. Pero en el plano de los sentimientos, en el plano espiritual, en el plano moral, las iglesias están cumpliendo un rol extraordinario, la evangelización se está multiplicando. Me doy un ejemplo, nosotros tenemos culto los domingos, teníamos, ahora tenemos culto todos los días de la semana, todos los días, con la predicación de la palabra. Y he visto una estadística por allí que dice que de cada 3 personas que no se declaran cristianas, una de cada 3 en este tiempo está viniendo a Jesucristo. Es decir, es un asunto muy serio, muy grande. Una de las razones al incremento del evangelismo podría relacionarse a los ajustes que ha hecho la iglesia debido al COVID-19. Bueno, fundamentalmente a través de las plataformas digitales, ¿no? Es decir, hoy es muy interesante esta expresión, los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta, y más que nunca. La iglesia, como bien decía, se reinventa. Es decir, la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y la verdad es que, ¿cómo puede decir uno que de una tragedia como esta puede haber una ayuda para bien, ¿cierto? Resulta que lo es porque la iglesia hoy está predicando más que cuando estaba en los templos, definitivamente, y más que con las células. Es un tema constante. Si el evangelismo está creciendo, ¿qué ocurrirá cuando las iglesias vuelvan a abrir sus templos? Yo creo que la iglesia va a estar más fortalecida que nunca, porque el evangelio se ha multiplicado y porque la gente ha comprobado en su encierro que la salida es Jesucristo. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Un incendio provocó quemaduras en más del 90% del cuerpo de un hombre, pero la fe de él y la de su esposa pudieron más que los diagnósticos médicos. Yo solo decía, está bien, Señor, no tengo idea de lo que está pasando. Y solo oré en el Espíritu porque no sabía qué estaba diciendo o por qué oraba. Así que oré en el Espíritu. Christy Gilmer cuenta que se despertó en medio de la noche con la terrible sensación de que alguien necesitaba oración. Mientras oraba a más de 1,000 millas de distancia, su hija amada Reese y su esposo Jason se quedaron dormidos, sofocándose en el incendio de una casa. Estaba soñando, estaba en una habitación oscura, estaba muy negra y hacía calor y no podía respirar. Me desperté y había una textura en el aire y todavía no podía respirar y todavía tenía mucho calor y le dije, Jay, algo no está bien. Y le tomó menos de 2 segundos darse cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, hay un incendio. Jason y Amanda intentaron desesperadamente escapar, pero las ventanas no se abrían bajo el intenso calor y el vacío del fuego.
Cuando abrimos la puerta del dormitorio fue cuando noté que había un resplandor y llegamos a la esquina y fue como si te lanzaran contra una pared de ladrillos y mi cuerpo ni siquiera daría un paso más. Era imposible respirar. Pensé que ambos nos habíamos dado la vuelta y corrí en la dirección opuesta a la cocina. Jason corrió a través del calor y abrió la puerta principal de la casa. El aire entró y alimentó las llamas. El aire en la habitación comenzó a girar. El calor se intensificó. Cuando no lo vi, mi reacción inicial fue: probablemente está muerto, pero no puedo salir de aquí sin él. Afuera, Jason pensó que Amanda no había sobrevivido y regresó a la parte más caliente del fuego donde la encontró buscándolo. Ahora sí podían abrir una ventana y escapar. Condujeron a la casa de un vecino y luego se apresuraron al hospital. Ambos sufrieron quemaduras graves, pero Jason tuvo lo peor. Los médicos le dijeron a Amanda noticias devastadoras. Hay una alta probabilidad de que él sucumba a estas lesiones en las próximas 24 horas. Mi única respuesta fue gritar, en el nombre de Jesús, él va a vivir, él no morirá. Jason sufrió quemaduras de tercer grado en más del 93% de su cuerpo. Los médicos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida. Fue intubado y puesto en coma. Tenía una infección sanguínea, daño pulmonar y se enfrentaba a una ceguera potencial si sobrevivía. Amanda puso su esperanza en el Señor. Tú eres el Dios de toda carne, tú lo hiciste. Te lo entrego. Esto es mucho más grande que yo. Esto es mucho más grande que él. I surrender. Te lo entrego. To you. A ti. Amanda cuenta que estaba llena de paz desde ese momento. Esa noche su madre Christy llegó al hospital y se unió a Amanda en oraciones de fe por la vida y curación de Jason. Nunca flaqueamos y nunca vacilamos. Sabía que había un propósito en esto. Sabía que viviría y que no moriría, porque Dios me despertó para que orara. Pasaron los días y Jason se aferraba a la vida mientras Amanda, Christy y su iglesia fueron ante Dios con una lista de necesidades específicas. No es ni siquiera 24 horas, es minuto a minuto con él. Si tu esposo sobrevive a esas lesiones, estará más de 2 años en la unidad de quemados. Ya sabes, con cientos de cirugías, podría perder la nariz, perder las orejas. ¿Entiendes? Dije, sí. Pusimos música de adoración, comenzamos a orar en el Espíritu, comenzamos a hablar sobre su cuerpo. En este punto ya no vine a él con ojos llorosos y un corazón pesado. Ahora era como, está bien, Señor, vas a aparecer, te damos permiso de nuevo, te damos permiso para moverte con confianza y autoridad. Llegamos a él y hablamos, ya sabes, palabras de vida, nada perdido, nada roto. 2 semanas después del incendio, Jason se despertó de su coma. Experimentó la cura a un ritmo sin precedentes. Su infección de sangre se curó y cada injerto de piel fue exitoso. Y les dije, en el nombre de Jesús, vamos a tener esto, en el nombre de Jesús, vamos a tener esto. Y al día siguiente estaban como, algo funcionó, lo que sea que estuvieras haciendo funcionó. Los médicos lo vieron antes de la cirugía y se asombraron como si no pudieran creer lo que estaban viendo porque la piel creció donde no había piel. Eso es solo Jesús. Eso es solo Él. Mientras las oraciones de fe continuaban, Jason recuerda sentirse esperanzado de recuperarse completamente y reanudar una vida normal. Creo que lo que he aprendido a través de esto es al lado de personas que hablaron cosas buenas. Hablaron la verdad de que Él es vida y quiere eso para ti. Mi perspectiva es, ya sabes, si esto resultó bueno para mí al final o si resultó malo, fue reemplazado con esperanza. Cuando haya utilizado todos sus recursos y no haya más. ¿Por qué no cuenta con el Señor? ¿Por qué no llamarlo? ¿Por qué no darle una oportunidad? La Escritura dice, prueba y ve que el Señor es bueno, y el hombre que lo encuentra como refugio es bendecido. Estoy tan agradecida de estar viva con mi esposo. Estoy tan agradecida de que no falta nada, de que nada está roto. 2 meses después del incendio, Jason salió de la unidad de quemados, agradecido de que Dios estuviera con él en un momento de mayor necesidad. No creo que sea una anomalía, no creo que sea un bicho raro, creo que es un milagro. Realmente disfruté dónde estaba en la vida y todas las cosas que tenía que hacer. Y el Señor fue fiel para restaurar todas esas cosas.
¿sabes? Y el 90% de mi piel fue reemplazada. Recuperé mi visión. No perdí ninguna de mis extremidades. La sensibilidad volvió a todo mi cuerpo. Sí, un 100%. Ahora tengo las cicatrices, pero incluso se están desvaneciendo. Una vez que ves a Dios de una manera tan íntima, ya no lo puedes negar. Realmente te llena de confianza. Sinceramente, puedo estar delante de ti y decirte que sé que no hay nada que enfrentaré de lo que Él nos encargará. Cuando Dios dice que yo soy el Dios de toda carne, nada es imposible para mí. Él lo dice en serio. Un hogar para menores de edad abusados llevó a sus pequeños a conocer por primera vez el mar. Conozca esta historia al volver de la pausa. ¿Sabes cómo protegerte del COVID-19? Los expertos nos dan 4 recomendaciones básicas. Cuidar la higiene. A mantener limpias nuestras manos, pero también el corazón. Mantener la calma. Recordando que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ser precavidos. A velar en todo tiempo, orando para tener fuerzas. Y respetar las recomendaciones de aislamiento social. Recordar que, aunque estemos solos, aparentemente no estás solo. Dios siempre va a estar ahí para ti. Contener esta pandemia es tu responsabilidad personal. Por favor, quédate en casa. 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 Por favor, quédate en casa. En Argentina, un hogar cristiano para menores de edad, quienes fueron víctimas de abuso y violencia familiar, llevó a sus pequeños a conocer por primera vez el mar. No sabía bien de cómo salir de vacaciones, pero como que yo sentía como mucha emoción de contenta de que primera vez salí de vacaciones. Es como que Dios me ayudó en muchas cosas. Sentí orgullo y felicidad. Y era muy grande el mar. Dije, qué grande que es el mar. ¿Hasta dónde puede terminar? No sé, me puse feliz porque pude conocer el mar. Lali Gómez, presidente de la Fundación Elegí Sonreír, tiene 4 hogares de niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso y violencia familiar. Ella y su familia apartan unos días para llevarlos a conocer el mar. ¿Y cómo nació este sueño de empezar a vacacionar con los chicos? Trabajamos el ser una familia. Los hogares no es un hogar grande, sino que son hogares pequeños. Vivimos de a 12 chicas y la idea es que toda familia sueña. Empezamos a soñar de que queríamos salir de vacaciones y empezamos a decir, bueno, vamos a la costa. Y entre todos pensamos en este lugar, proyectamos, buscamos un lugar adecuado. Nosotros siempre trabajamos y lo que queremos es que ellos se puedan sentir realmente en familia, que puedan sentir que no es un hogar, no es un orfanato, digamos, sino que es un lugar donde tienen una familia, digamos. Acá vino el hermano mayor, eso sí, el hermano, digamos. ¿Qué actividades realizan? Les gusta mucho dormir. El adolescente, las chicas duermen mucho, nos levantamos, desayunamos. Luego del desayuno tenemos un tiempo todos juntos de devocional y después planeamos venir a la playa. Cuando venimos a la playa hay diferentes juegos. Otras juegan a la pelota, otras juntan caracoles, otras juegan a la paleta. Algunas salen a caminar y caminan bastante y otras duermen también en la playa. Y otras suben a la parte donde están los médanos y juegan a las cartas. A algunas les encanta leer, otras miran ropa, otras se van a los jueguitos y otras se quedan mirando los programas callejeros que hay. Mediante donaciones de empresas y ofrendas de iglesias, este año pudieron llevar un micro con 21 niñas entre 8 y 17 años y 2 pequeños de 1 y 3 años a San Clemente del Tuyú, una playa a casi 400 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Estamos en 5 dúplex impresionantes, hubo gente que les regaló plata para salir a la peatonal, digamos, ellas tienen su plata para gastar todos los días. Antes de venir acá, otras personas les regalaron para comprarse ropa, otras personas vinieron y nos regalaron ojotas para todos. Es gracias a Dios y gracias a personas que apoyan, que sueñan y que piensan que esto es posible. Entonces me gusta que ellas puedan ser agradecidas y trabajamos en eso. Nacho y su esposa decidieron darle un hogar a 2 pequeños y hoy comparten las vacaciones con ellos.
Nosotros ya hace un tiempito entramos en el programa Mejor en Familia. La idea es que los niños, en vez de estar quizás en hogares y eso, estén en familias, ¿no? Estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo a amar un montón. Que después puedan llevar a Dios con todo esto, ¿no? Porque sabemos que va a quedar todo lo que nosotros depositamos, que sabemos que es el amor de Dios en sus corazones. Pero no son los únicos que apartan su tiempo para compartir con estos niños. Otros voluntarios ofrendan sus vacaciones para hacerlos sentir en familia. Lali nos invitó y nos pareció una linda forma de tomarnos nuestras vacaciones con propósito, estando con las chicas, cocinándole todos los días, jugando con ellas en la playa, siendo familia, hermanos mayores para con ellas estos 15 días. ¿Y cómo lo ven como matrimonio? En realidad está buenísimo poder venir los dos, poder disfrutarlo en familia. Te llena de, no sé, de gratificación verlas disfrutar a ellas. Y aprender a ayudar a otros, a perdonar, a amar, a invertir tiempo en otras chicas que necesitaban lo que yo había vivido. Amo lo que hago porque lo viví y sé que pueden salir ellas. Hoy, estas niñas pueden vivir el sueño de pasar unas vacaciones con una gran familia que brinda de su amor, su solidaridad y su tiempo para que ellas puedan disfrutar. Desde la costa argentina, informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Nos despedimos por ahora, pero no se olvide que usted puede seguir informándose en mundocristiano.tv. Bendiciones, hasta entonces.